Buenas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo para la última partida, creo, de World of Final Fantasy. Venga, vamos. Espero que esté buen día. De momento, yo voy consiguiendo cositas. Mira, puede que después de este, de World of Final Fantasy, me ponga con este de aquí, que ha salido hoy a la venta, que tiene buena pinta. Es una visual novel con batallas por turnos. Y la historia tiene buena pinta. Veremos a ver qué es lo que puedo jugar y demás. Pero ahora vamos a ponernos con el... Uy. Hello. Hola. What now? Venga, va. ¿Por Whose dónde soul will you íbamos? touch? ¿Por dónde íbamos? Ahora este. Cornelia, que es el sitio donde llegamos cuando pasamos al mundo de Grimoire. Si nos da de lleno, mira, tendré que pararlos aquí. Os deseo suerte, Lightning, Eiko y Princesa Sara. Dice My Princess Sara en inglés, ¿eh? Ha faltado poco, menos mal que esa máquina no tiene muchas rutas. Gracias por venir, Eiko. Tu viaje hasta aquí ha tenido que ser largo y peligroso. ¿Eh? Bueno, no ha sido para tanto. Me alegra ser de utilidad. Además, mi único mérito es darle un botón, como quien dice. Es el laúd de Ragnarok, ¿no? Lightning tiene razón. El laúd es como el gran puente, un mirage en letargo. Es increíble que no fuerais conscientes de tal secreto. Pero si yo no lo sabía, ¿cómo habéis de saberlo vos? Cornelia tenía una historia muy larga. Por lo que sé, nuestro primer rey fue un invocador. Yo diría que esto es la prueba definitiva. Bueno, una cosa está clara. Nuestro nuevo amigo va a necesitar mucha magia para atravesar la armadura del Demogorgon. Cierto, pero Lightning no nos defraudará. A ver, ¿qué hace Lightning? He de darme prisa antes de que esa cosa vuelva a atacar. Cada segundo cuenta. Elimina a los enemigos que se crucen en tu camino antes de que se agote el tiempo. Mueve la palanca izquierda hacia arriba para que Lightning siga un camino predefinido. Usa el botón correcto contra cada enemigo. Pulsa A contra Ifrititos, B contra Nievitas y X, botón X para Electrines. Si te equivocas de botón o chocas con un enemigo, retrocederás y dejarás de moverte por un breve instante. Vale. Buah. Oh. Ahí. No.
Vale, ya, yo he visto lo que hay que hacer. Ay. No. Ay. No. Ay. Corre. No. Hemos llegado, bien, bien. Bueno, no borrego, claro, coño. Si es el primero que hago. La musiquilla de Final Fantasy 13, ¿eh? Ah, mira. Oh, hallábame seguro que serían los jóvenes con quien tengo el placer de hablar. Casi todo el mundo me llama Lightning. Y he de ser. Lo siento, pero tengo que acabar con esto rápido. Sé por qué te vas aquí. Por eso, ¿cierto? Sí, gracias por no ponerme difícil. Vale. ¿Quieres algo? A ver. Whose soul will you touch? ¿Qué me queda? A ver. Me queda la segunda parte de Cornelia, Nibelheim y Puerto Besaid. Venga. No es por nada, pero esa cosa está a punto de... Está mudándose aquí. ¿Qué hacemos? Eiko. Bastón justiciero colocado. Allá vamos, Lautrenarok. ¡Despierta! No me gastaré esta oportunidad. Es tu fin, Demon Bot. Habrá que luchar ahora, supongo. Vale. A ver. Es fuerte, ojalá yo tuviese un rayo como este. Este va a ser complicado, ¿eh? Espejo. Bueno, me da igual, la verdad. Vamos a ir poco a poco. Toma. A ver qué hace. Bueno. Ha!
Misil. Ahora me acordaré. Vamos bien, ¿eh? Está bastante fuerte, así que... da igual. Vamos por la mitad. Parece que tenga en las patas ranuras de USB. Qué bueno. ¿Esto qué es? ¡Guau! Voy a curarla. Eso es. Toma. Bien. Ya queda poco. Que estoy muy dopado. La verdad, en el juego. Ahora estoy muy dopado. Vale, voy a volver a curarla. Eso es. Vuelvo a atacarle. Otra vez. No tiene mucho ataque, muchos ataques. Venga. Vale, yo creo que el próximo turno ya será el bueno. Ya está. Adiós. Perfecto. Mira, 49 para Loren, 44 para Gélida. Vamos guay, vamos guay. No era exilio. I did it? Really? ¿He sido yo, de verdad? Maybe you did. Es posible. O puede que alguno de nuestros entrometidos amigos te dijeran que necesitábamos un poco de ayuda. No me digas. Me ha vuelto a salvar Lan Rain. Lan Rain. A ver cómo vamos de... Es una pena, ¿eh? Que no... Y Loren igual, ¿no? A ver. Tampoco. Qué chungo, ¿eh? Tombé a ver cómo va. Tombere puede aprender alguno. A ver. Vale. Pues sigamos. Wasn't he? What now? Whose soul will you touch?
El jueves haré el sorteo del artbook de The Last of Us. A ver a quién nos toca a todos vosotros. Os comentaré por susurro. Si no me contestáis, irá al segundo que le toque. Haremos tres personas. Si le tocan tres personas. ¿Cuántos llevo? Ni idea. Deja de contar después de 20. Por fin, lo estamos debilitando. Más vale que pensemos eso. Tal y como pensaba, he observado sus dinámicas de comportamiento y parece que se desplaza sobre él siempre en valles de fuego. Entonces tienes razón, debe sentirse atraído por el calor. Mejor, eso significa que no se acercará a Nibelheim. Pero el fuego puede desaparecer de repente, como en el Valle Séptimo. Y si eso ocurre, esa cosa se encontrará cerca de Nibelheim. El pueblo podría ser su próximo. Si está vivo, podemos matarlo. Vamos a atacar todos a la vez para... Vale, será un buen entrenamiento. Os ayudaré en todo lo que pueda. Vale, vamos. ¿A luchar? Venga. Parece bien. ¿Esa cosa? No sé, pero todos los datitos, desde la vida hasta todo. ¿Crees que podemos vencerlo? A ver. Bueno. A ver. ¡Oh! Arma ultra. Toma ya. A ver. Fulgurantes. Vale, ahora curaré. Estoy por... A ver si la puedo. Sí, me va. Vamos a por este bicho. Nueve mil puntos de vida, no está mal. Y casi a tope de esto, pues a ver. Toma ya. Más rápido, ¿eh? A ver. Hostia, ¿eh? Esto va a ser duro, ¿eh?
Bueno. No hay problema. A ver, esto ya no, a ver si hace más daño o menos daño. No. No es una mierda. Pues ataca y ya volvemos otra vez con Lan y Rein. Quiero ver cómo vamos de... A ver. Digamos los dos además, protector. Solo tengo uno. Mira, va. A ver si le mete caña. Toma. Eso es todo muy bien. Bueno, ahora lo jugaremos y ya está, ¿no? Hostia. Que me ha hecho un crítico el cabrón. Vale. Es que aún le queda un montón de vida. Madre mía. A ver. Bueno, no es demasiado. A ver, va a dar otra vez con la maestra, si ves. Vale. El combate no ha terminado, ponía arriba.
Good evening. Buenas tardes. What now? Whose soul will you touch? ¿Me estás diciendo Venga, vamos a probar otra vez. Es lo mismo. O sea que vamos a tener que luchar. How many? Don't know. After we hit 20, I stopped counting. At least we're... Ah, mira, pero la vida sí que... Ah, mira, qué bueno. Predator, vamos a ver. Venga, otra vez. A ver si le quita... Le hace otro crítico y le quita otros 7500 puntos de vida. Bien, bien. Bueno, no sé si 7500, pero no está mal, no está mal. A ver. Vale. Vale. Venga, va. Me curaré. Y sigamos. Que ahora que me ataque solo. Oh, mierda. ¿A quién ataca? A Rain, vale. Vaya hostión me ha dado. A ver, toma. Un ataque normal, va, ataque normal. Es hostia, Artema, no. Uf, vale. Corre. Voy a curar a Alan. Okay. Vale.
Perfecto. Eso es otra manera, ya está. Vale. Es que me gustaría usar a Cancerbero. Pero solo con 18 puntos, no, yo quiero usarlo con más. Bien. Venga, va. Quiero usarlo con... Y ahora a ver si me deja también después usar a uno de los protectores. Bien, porque si me ataca a Cancerbero no pasa nada. Vale. Son casi 1500 puntos de vida. Va de lujo. De lujo. Más rápido que nosotros, pero bueno. Está bien. No me importa, que lo use aquí. Vale. Me voy, porque si me quedo sin puntos de vida, hay de puntos de... Eso es. Ah, mierda. Bueno. La curaré con Lan, si es a Rein o a Lan mismo. Vale. No, pues entonces vamos. Perfecto. A ver quién ataca. A Rein. Vale. Ahora la curaré. Vale.
¡Hostia! Ah, vale. Bien. Estamos aguantando, ¿eh? ¿Hay más? Ah, vale. Ay, puedo ponerme a alguien, a ver. Oh. Pelín más tiene Alan ahora. Claro. A ver qué puedo ponerle a... Bueno. Vamos a jugar la partida. Lo suyo sería luchar un poco más, conseguir algún Mirage más, ¿no? Pero es que... Need something? What now? Whose soul will you touch? Bueno, voy a este. Atención, grumetes. ¿Sabéis qué día es? Es el día de los duelos, Cupo. Así es el día en que los piratas pueden medirse a sus superiores. Solo el más fuerte puede ser nuestro capitán. Decidme, ¿alguno de vosotros tenéis pompones para hartarme? Hoy es el día en que rendirás pleitesía al capitán Mok, Cupo. Tienes más fuego en la sangre que nunca. ¿Qué os guardo? Tengo un hechizo antiguo y prohibido, Cupo. Capitana, vas a acabar de cebo para tiburones, Cupo. Cupo. ¿Y bien? ¿Cupo? ¿Qué raro es esto? Ah, terminaba en Cupo Po. Ah, ¿quién? ¿Quién de vosotros se ha atrevido a invocarme? ¿Cupo? ¿Eso es un hechizo de invocación? A mí no me vengas con Cupo necio. ¿No sabías que iba a pasar esto? ¿Eres tú? ¿Tú me has traído a este lugar? Espera, escúchame un momento, Cupo. Vaya, así que día de los duelos, ¿eh? Suena divertido. Venga. Yo seré tu rival, pescueza. Muy pronto todos los tripulantes de este barco os rendiréis ante Ifrit. Pero eso no es justo, Cupo. Si no fuese por mí, estarías...
Solo el más fuerte puede liderar este lamentable tripulación. Vamos. Un duelo. Está bien, bestia repugnante. Cuando habéis llegado hasta aquí, mocosos, hay algo de... No. You be ready to prove it? That was a good fight. Victory. Mira, un Unifénix. No está mal, pero claro que para estos combates estoy muy OP. Os perdono la vida, pero más vale que no olvidéis esta lección. ¿Se ha ido Kupo? Eso sí que ha sido un duelo, Mog. Pero la próxima, asegúrate de que sabes para qué sirve un hechizo antes de lanzarlo. Nada. O ahógate, pero esta es la filosofía pirata. Pero deberías... Esos gachas que preparas me dan ganas de tirarme por el puente. Que va demasiado rápido hablando. Había buena partida. Claro, me gustaría... nada, ¿no? Uno más y le pongo esto. Ah, no. Vaya hombre. No, aún le queda. El vampiro, a ver. Conde Vamp. Ahora tiene Conde Vamp. Desbloqueado. Vale. El vampiro está desbloqueado. Ahora va esto de aquí. Más agilidad. Quedan estos tres. Y ya iríamos a por este. Y quedaría uno. Ah, no. Ya está. O sea, que sería esto. Acabar esto. Acabar con el... con el vampirín. Y ya tenemos el vampiro hecho. Tela, ¿eh? ¿Ves cómo está con Cancerbero? Este está hecho. Sí, ya está. Vale. Me queda esto. Y empezar este. Ya estará todo. De Cancerbero. Taking a break now. What now? Whose soul will you touch? Voy a... al puerto. No me queda, ¿eh? Pero bueno.
El zumbido de este mosquito me tiene frita. Estoy de acuerdo en que su zumbido es insoportable, pero también es muy peligroso. Sí, hemos tenido la suerte. Pues, ¿qué otras ciudades han sufrido numerosas bajas a causa de los bombardeos aéreos de los Demobots? ¿Bombardeos, dices? ¿Y qué son esas bombas? Creo que no se trata de bombas como tal, sino que se asemeja más bien a especies de bala mágica. Un nuevo tipo de magia, ¿eh? Curioso. Tú, el surfero playero. ¿Eh? ¿Me llamas a mí? ¿Acaso hay otro por aquí? Doctora, por favor, llame. Tu nombre no me importa, ni un comino. Sal de ahí fuera y derriba ese insecto tan cansino. ¿Cómo? Ya sabes, utiliza la pelota de ese portal tan idiota. Ese borde tan idiota. ¿Blitzball? Es eso mismo, debería ser ese chisme y traerme la entera. Derriba ese chisme. Me voy ya a mi laboratorio, date prisa. Allí te espero. Sí, claro, ya voy. ¿Puedo ayudarle a alguno? ¿De una manera? Te agradecería mucho. Gracias. A ver, usa los balones de béisbol de Tidus para derribar los Enhanders. Mantén pulsado A para que la barra de energía a la izquierda de la pantalla se llene y se vacíe. Suelta el botón A para golpear el balón. Modifica la dirección de la... Vale. Oh, qué mal. ¡Ahora! Bueno, menos mal. Madre mía. Está a punto de joderlo. Aprovechemos ahora. Enhanders, ¿eh? Con el juego de Squaresoft. ¡Qué bueno! De la época de Play 1. Iré a buscar un buen botón. Vale. A ver. Vale. Este es bastante más asequible que el otro. Sí, sí. Pero al menos este bajará bastante la... Un momento, voy a seguir dándole. Ahora ella. Toma. A ver. Bien, vamos a luchar. A ver cuál le hace más daño de ataque de Cancerbero. Toma. Me ha gustado. Okay.
Qué hostionaco, ¿eh? Perfecto. Me autocrítico. Vale. Bueno, pero vamos bien, vamos bien. Ya está muerto. Está muertísimo ya. Ahora. Se acabó. Buena, buena. Mira, 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 mira. Qué bueno. Y me quedará solo Nibelheim. Vaya bestia parda esa, ¿eh? La caída apenas la afectó, ¿no? No lo había conseguido por mi cuenta, gracias. Y a vosotros también, Lani Rain. Esto, ¿por qué doy las gracias a alguien que no está aquí? Qué raro. Gracias a mi inmensa sabiduría, usaré esta nueva magia, pero mejor que los den vos algún día. Pues me queda solo... matar al de Nibelheim. Shall we get started? What now? Whose soul will you touch? Me queda solo este. Por lo menos está hecho. Bueno, quedan estos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Venga, va. A ver si suerte. En dos, yo creo que en dos estará muerto. A no ser que al cambiar la de historia, algo te vaya a tener toda la vida. Que será una jodienda entonces. After we hit 20, I stop counting. At least we're wearing... Venga, a luchar. A ver. Que tenga la vida de que le he dejado antes, por favor. Sí, vale, vale, bien, 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 bien. A ver qué protectores tenemos. Ninguno, vale. Pues a luchar. No pasa nada. Vamos a usar a Cancerbero otra vez. Venga. Que tiene 21 de maná. Venga, va, 1500. Mira, oh. Muy buena esa. Bueno, que ataque, ataque. Me está bien.
1500. A ver. Sí, la han llegado. Bien. Aún no queda vida, ¿eh? Pero bueno. Poco a poco. Otro 2000 y algo de menos. Y puede que desvincule ahora a Cancerver. Venga. No llega ni a 1000 la suma de ataque, pero bueno. Vale. Eso es. A ver cómo vamos de protectores. Venga, va. Es el que más hostias mete, creo. A ver si también es un crítico. No. Pues bueno, son 4800, ¿eh? Es una buena hostia, ¿eh? No, vale. Sí. Toma. Bien. Voy a poner a Lan. A ver si llegan los dos. Sí, llegan los dos, sí. Perfecto. ¿Otra vez? No. Vale. Ah, solo es una vez por combate, parece. Vale. Venga, va. A ver si puedo usar otra vez a algún... De momento no, vale. Venga. Bueno, ahora curo a...
Llega, llega, Rain. Vale. Tenía que pasar. Mucho ha tardado en usarlo. Vale, ya estamos casi, ¿eh? Venga, va. Whose soul will you touch? Que ya estamos. A luchar. Vamos a seguir muy de final de 13 también, ¿eh? Igual que la de Lightning. A ver. Lorento no, vale. A ver si le hace algo. ¡Qué hostión, no! Venga, vamos a acabar con él y ya está. Ataca, ataca, ahora voy yo. Venga. Está a puntito de morir ya. Dos o tres ataques más y ya está muerto. Creo que en el siguiente ataque a este lo matamos ya. Mira. Ya está. Había un crítico, así que mejor. All right.
Ahí, a punto 50 a nivel. Bien, bien. Un elixir. Muy bien, ¿eh? Uf, lo hemos logrado. Oh, me da la impresión de que llevo toda la vida luchando. Gracias por la ayuda, Rain, Lan. Ah, ahí estáis. Hay un mensaje para vosotros en el barco volador. ¿Tenéis un momento? Claro, ¿qué pasa? Hemos localizado al rey de Bahamut y sus lugartenientes. ¡Qué fuerte! Sí, muy fuerte. ¿Dónde están? Al final de las cadenas. ¿Qué? Ya sabéis que los pueblos controlados por la Federación están ancladas a cadenas que suben al cielo. Ah, no me digas. Sí te digo. Todas las cadenas vienen del mismo lugar. Y ese lugar es el castillo de Bahamut. ¿Me estás diciendo que tiene un castillo flotante? Eso parece. Si el jardín de Balan puede, digo yo que también la Federación. ¿Entonces podemos llegar hasta allí con nuestras navecitas? No. Me temo que la altitud a la que flota el castillo es muy elevada. El barco volador no está diseñado para ascender tanto. Entonces, ¿qué hacemos, Leñe? Lo primero que tendréis que hacer es dirigiros a otra... ¿Una catedral? Sí. En el centro de cada pueblo de la Federación podéis encontrar una. Son santuarios a los que solo pueden acceder creadores, pero albergan otros secretos. Tenéis que verlo con vuestros propios ojos. Cuando lo hayáis hecho, os explicaré cómo llegar al castillo. Vale. Una catedral. ¿Dónde vamos a encontrar una? Christie dice que hay una en el centro de cada pueblo de la Federación. Ah, ¿recordáis ese pueblecito que me ponía la piel de gallina? Hemos visto muchos pueblos así. Debe de haber alguno cerquita. A ver... Mira. Este no. ¡Ay, vaya! Y este no. Tampoco. Vale. Bueno. Mira, este puedo... Perfecto. Acceso al torero mágico de Aquagolem. Aquagolem. Qué raro. Bueno, ahí va. ¿Y esto? Here, help yourselves. What? Mirages. Mirages. A ver si puedo matarlo. Do you always strut around with mirages on your head? Wow, I was wondering what that creepy crawly feeling was. Vale, son fáciles de matar estos. Vale, vale.
Vaya, hombre. Ah, bueno, mira. Ya está. Vale. Bueno, vamos a ver sobre la partida. Y venga. Claro, ahora tengo que ir a cada sitio y encontrar una catedral, dice. A ver. Anda, los colores de carne y hueso. Según dicen, estáis dándole lo suyo a Hilda de Bahamut. Espero que no os moleste, pero quería pediros un pequeño favor. Como ya sabéis, los duendes que pertenecieron a Hilda de Bahamut se han asentado en la meseta de vanguardia. Queremos estudiarlos en su hábitat natural, pero me temo que son demasiado peligrosos para nosotros. ¿Puedes dotar a algunos de que otro para así recabar información necesaria? No os preocupéis, que no nos molestaremos. Observaremos desde una distancia prudente mientras combatís contra los duendes que empañizan. Oh, vaya, vale. Sí, sí. Vale. Bueno, volvemos porque aquí no hay nada. Ay, mierda. Ahora. ¿Dónde puede haber Saronia nada? No deja. A ver. No lo sé aquí, pero bueno, por mirar. ¿Qué? ¿Os tengo que volver a sacar la gente del fuego? No, no.
A ver. O sea, es que llevo tiempo... No, nada. Nada. Hay un cofre ahí arriba, pero no, no puedo subir. Bueno, dejémoslo. Tampoco hay nada. ¿Qué va? Vale, por la aldea más cercana que tenga una catedral. La aldea más cercana que tenga una catedral. Qué mal, ¿qué voy a hacer ahora sin ellas? No podré. Vosotros llegáis en un momento perfecto. Tengo un favor que pediros. Necesito sin falta dos piedras mágicas, por favor, ¿podéis traérmelas? Estupendo, las dos piedras mágicas que me hacen falta son una de aire y una de piedra de tierra. Muchas gracias por ayudarme. Lo habéis encontrado, ya tengo todo, Radelito. Gracias, me habéis salvado el pellejo. Toma de esto, es mi forma de daros las gracias. Una semilla de Esna. Vale. A ver. Por cierto, ¿cómo terminaste trabajando aquí con Cid? Digamos que Cid y yo nos conocimos desde hace tiempo y fue quien me contrató para proteger Villa Pupilo. Sin embargo, ahora pues que me está aquí por otras razones. Alguien tiene que echarle un cable de vez en cuando. Gran parte de la chatarra del cementerio de tren terminó así por culpa de los brotes de cólera de Cid. ¡Qué fuerte! Me parecía extraño que estuviera todo apilado. ¿Puedes decir? Cuando se le cruzan los cables se convierte en un oculista obsesivo y ataca a los que se le ponen delante. Sus víctimas son aleatorias, así que supone un gran peligro, un grave peligro. Vaya, qué mal. Por eso hay que estar pendiente de él, pues podría provocar daños irreparables.
Vale, pues volvemos otra vez. ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir ahora, ¿eh? Espérate, un momentito. Vamos, bueno, a ver. Vamos a ver. Que no veo dónde puede haber alguna, ¿sabes? Vale, a ver. Thank you.
What happened here? Once the Kaga invade a town and take the control. So the building in the center of town is the cathedrism? ¿Qué es todo eso? ¿Qué tenemos en este lugar? Infórmame sobre la cristalina. ¿A cuánta población hemos cosechado? Si tuviera que conjeturar, diría que unas 4 armas de cada 10. No puede ser, los creadores estaban... Este es el verdadero rostro de la Federación. No me caían bien antes, pero esto me da ganas de vomitar. Los creadores construyen un mundo mejor. Es verdad, es un mundo mejor, pero solo para la Federación. Los creadores pueden vivir el resto de sus vidas en paz y nunca pasarán hambre. En cuanto sus almas se cristalicen y asciendan al castillo Bahamut, tendrán lo que desean. Los cristales no sufren guerras ni necesitan comer. Lo único que tienen que hacer es proporcionar energía, así que tienen bastante tiempo libre. ¿Intentas decirme que Bahamut cumple su palabra? Yo flipo. Lan está en lo cierto. Sinceramente, todo esto me repugna. Shulk, ¿tú lo sabías? Sí. De hecho, yo estuve en una catedral. ¡Qué fuerte! Al principio me creía lo que decían y me hice creadora. Me admitieron en una catedral y estuvieron a punto de cristalizar mi alma. Pero se produjo un incidente que detuvo el sistema y aproveché esta oportunidad para escapar. Después, Shinra me acogió en su seno. Cuando estaba destrozada, me daron. Cuando descubrimos la verdad, nos dimos cuenta de que debíamos hacer algo. Así nació Resistencia contra la Federación. Aún así, antes de que el mundo estuviese sumido en este caos, era imposible que pudiéramos acceder a una catedral. Pero ahora sabemos que son las puertas de entrada al castillo en él. ¿De verdad? Es decir, que esas cadenas sirven para transportar los cristalinas. Así es, tras convertir en cristal el alma de los creadores, se llevan hasta el castillo a través de las cadenas. Pero bueno, ¿cómo vamos a subir hasta ahí arriba? Bueno, para poder subir tienes que ser un coloso. ¿Eh? Awen me ha explicado cómo funciona. Ella llegó al castillo por la gran cadena. ¿Logró subir? Dice que esa ruta fue diseñada para el grito de Bahamut. Para recorrerla hasta el coloso y custodio de Mirage. Entonces, vale, tenemos que hacerlo. ¿Lan? Vamos, Rain, somos los únicos que podemos ascender. No hay más que hablar. Ya, es verdad. Muy bien, vamos a por ese Bahamemos. Alguien tiene que salvar este mundo. Además, si somos responsables de todo lo que ha pasado, lleva siendo hora de que lo arreglemos. Si todavía no estáis seguritos de estar rodados, quizás podéis tratar de conseguir más Mirage. No, ya está bien, ya. Sí, pero mientras tanto el mundo sigue sumido en el caos. Vamos. Gran cadena. Ah, mira, que había buena partida, ya que estoy.
Me deja ir aquí, pero bueno. Guardaremos partida. Y vamos. Habrá que luchar, supongo. Creo que voy a vomitar. A ver qué enemigos son. Vale. Ya empezamos los fallos. Vale. ¿Qué le pasa a Lana ahora? ¿Por qué fallarán? No lo entiendo. Vale, ahora también este. Vale. Ahora. Nivel 50, ¿eh? Con Lan y con Rain, bien. Venga. Sigamos. Mejor, cuanto más fuertes sean, más fuertes nos harán nosotros. ¿A qué sí, Lan? Eso. Ahora echaremos de nuevo. Mira, lo mismo. Vale. Oh.
perdonad. Vale. Sigamos. Oh. Ya empezamos con el fallo y con su madre. Venga. Vale, bueno, menos también falla. A ver si con el pelota chocobo. Bien. Bien. Ahora un momento. Vale, este tiene pinta de ser el dungeon final. A ver. No, este no. Yo tampoco creo que tenga ya... A ver... Sí, mira. Me da rabia esto, ¿eh? ¿Esto está completo? Sí. Nada. Nada, nada. Ya cuesta que suban de nivel. Venga, vamos. Espero que alcancemos a Win a tiempo. Otra hermana. ¿Qué es esto? Espera, Lan. ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¿Rain? Ha desaparecido. Oh, no. ¿Qué hacemos? Ni idea. A mí no me mires. ¿Eh? Creo que me está invocando. No, Tama. No te vayas tú también. Vaya. ¿Qué voy a hacer ahora? Me he quedado solo. Sí. Tú no me dices. Yo tampoco. No tengo objeciones. Oh, why did they leave me? Como sois, ya sabía que estáis bien. Hemos visto más mecanismos así. Sí, sí, deja de actuar como si no hubieses estado al lado. Gracias a estos artefactos, apenas nos llevará tiempo llegar a lo más alto. Pero a partir de ahora, no toques nada sin consultármelo antes, ¿entendido? ¡Hala! ¿Qué acabo de decir? Muy bien. Lan... Ups. Uy. I'll be good. Me portaré bien. Ay. Y encima, emboscada. Buah, y encima es un... Ay, ¿de verdad? Bueno, encima me ha dado... Bueno, a ver. Ahora me cubraré. Pues
Mañana enseñaré que tengo las nuevas de para que consigo para el mercado. Una NES. Conseguiré Super Famicoms. He conseguido cosillas de Xbox 360, de GameCube, de Mega Drive, de un Pokémon para 3DS. Voy consiguiendo cosas, menos. Cuesta, ¿eh? Sí, verdad que cuesta, pero bueno, se van consiguiendo cosas, al menos. Toma. Hostias, es duro este, ¿eh? A ver. Me curarán. Eso es. Vale. Y ahora voy a darle con la batalla de Choco otra vez. Eso es lo que busco. Venga. Bien, ya está casi. Fallo. Venga, a matarlos a todos. Vale. Son duros, ¿eh? Igualmente. A ver. Bien. Y voy a curar a Rain. Llega así. Ah, adiós. Mira, ojito, ya tiene 5 también. Bien. Vale, a ver. Esto quería yo. De momento no me han dicho de... Ay. Ah, vale. Sí, sí. No me han dicho de este vez, si te atreves a avanzar no puedes retroceder ni nada. Sube la gran cadena. For what? I give up. I don't want to climb this thing anymore. Hey, it's too early to give me up. If Wynn can make the climb, then we can make it too. At least I hope so. Sí, sí, son cadenas. Madre mía. Ahí va. ¿Y por dónde? No good nefarious the meanies who want to fill in a crow's world with hatred. Mira. Nefarious.
much... Well, that much goes without saying. Sí, sí, es por aquí, ¿eh? Vale, por aquí no hace falta... Joder. Tiene que luchar, vale. Con un gato, ahí arriba. Ah, no, es una torre de tres, ¿eh? Es una torre de heavy. ¿Tengo que curarme? Y la patada del chocobo. Oh, otra que también tiene veneno. Oh, madre mía. Bueno, es igual. A ver, el aéreo, ¿se hace algo? ¡Fua! Cero, nada. Vale, vale. Ahora la curaré. Ahora la curaré. Bien. Voy a curar a Rain. Vale. Y ya aún le queda un poquito. Vale. Vale. A ver. Ya están todos muertos, no, no hay problema. Well, that ought to do it. 50 Loren también. Vale, sigamos. Voy a curarme, voy a ponerme... A ver... Mi Fénix no... Ultra poción. Así. Así está bien. No más. Sí, sí, a ver... La banda sonora no está mal el juego, ¿eh? Pero escucho mucho mejores que esta. Sí, ¿no? Es por aquí. Es por aquí, sí. Bueno, a luchar. Ve, manos de estas. Hacía mucho no veía. Yo tengo una de estas. Hostia.
Me ha derribado. Con la broma me ha derribado, ¿eh? Corre, corre, llego. A ver, primero este. Vamos a comprarnos. Eso. Vamos a curarnos. Y ahora por él. A por la mano. Ish, casi. ¿Llegó? Sí, llegó, sí. Venga, dale. Adiós. Perfecto. ¡Victory! Oh, mira, voy a ver si puedo subir algo a los bichos. Cáncer. A los Mirage, ¿eh? Cáncer, por ejemplo. Oye, pues a lo mejor sí, ¿eh? A ver. ¿Tiene algo? Sí. 4. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Vale, pues entonces esto de aquí. ¿Qué va? Solo mordisco. Bueno. Esto está completado. Sí, sí. Esto está completadísimo. De 1317 puntos de vida, ¿eh? Es una bestia. Vale. Pues ya está este. Dame. Ya está. Nada, no puedo. Tiene esto. Y esto. Pero no. Falta algo aquí. Falta algo aquí. No sé qué es. Bueno. Sigamos avanzando. ¿A dónde me lleva? Mira más. I think that Brandalus guy was even trying before. Well, so what? I wasn't trying either. Thanks, Lon. That's the good to know. Yeah, very encouraging. Hey, what can I say? Gigante, ¿eh? Estas cadenas. Ya estamos llegando. Los KS-9 son como un ejército. Son muchos, así que no me extraña que no hayamos coincidido con esos tres en Grimoire. ¿Hay muchos? ¡Qué fuerte! Vale. Mira, un cofre. ¡No! Un Omniéter. But wait, don't all three of the heralds have names? Well, don't worry. We have the champions and a whole host of mirages to help us protect Grimoire. Right. So come on, let's get this done. Hmm.
Man. I won't hold Ahí va. Back. Right, let's do this. Vamos a luchar con Cancerbel, que además ahora aún está más fuerte. A ver, qué poco a todos, vale. Pues hielo, tenía algo de hielo también. Eso. Ya está. ¡Oh, ya falla! Ahora. Vale, queda esto y ya está. La verdad que es un juego bastante sencillo, ¿eh? Si, o sea, si lo comprendes todo... no hay problema ninguno. Toda la batalla es un poco tedioso, pero acostumbrado a juegos de lucha con combates aleatorios, no hay problema. Vale. Joder, Tama. Qué pena, oye, bueno, es igual. Vamos. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. A ver. Por aquí. Ya. ¿Dónde me lleva este? Ay, lucha también. Hostia, otro igual. Ay. Bueno, bueno, vamos, va.
¿Llega? No, no llegará. Ay, por poco, ¿eh? Vale. Llego, llego. Venga, va. Mira. Qué bueno. Hala. Derivados. Bien, bien. Venga, vamos, va. Fuera, queda este. A punto de morir, lo que vamos a hacer es curarnos por eso. Venga, adiós. Eso es. Vale. Vamos. A ver qué queda. This is it. Ya está. La última fortaleza. El castillo X9. Silence is giving me the heebie-jeebies. All the same, way the too creepy. Vale. Oh, Ahora nos vamos a comer unas cadenas. Antes de llegar a la fortaleza. Pero no tenemos que luchar aquí. Así es un juego desesperante, ¿eh? Cuando hay mucha lucha. En este juego, en otros a lo mejor no, ¿eh? Pero en este sí que es un juego desesperante. Vale, pues vamos a guardar partida y lo vamos a dejar aquí, en el último templo, el último dungeon. No va a ser, la final no va a ser el episodio final, pero el siguiente sí, el siguiente seguro va a ser el final. Ya quedamos muy bien. Espero os haya gustado la partida. Los que me habéis visto, volveremos esta tarde noche con Zelda Tears of the Kingdom. A ver si puedo conseguir el escudo iliano y demás cosas. Y también en poco tiempo iremos a por Ganondorf. Y nada, cuidaros mucho y que vaya muy bien.